Saludos amigos, aquí nos volvemos a encontrar para escuchar la ponencia de Daniel Gambús, que nos hablará de la Escuela Sufí y el gran maestro iniciático Rumi, y harán la lectura tanto él como Manuel Muñiz, que nos acompaña también. Daniel, todo tuyo. Muchas gracias, Ángels. Hola a todos. Nos tenemos que ceñir a la media hora, porque mi tema favorito siempre es salirme del guión, estar muy realmente intentar no irme por las ramas, porque tenemos media hora y no quiero quitar el tiempo. Ángel, luego, que os hablará sobre el sufismo en el Andaluz, y luego que la regenta no nos corta boinazos por llegar tarde a la comida. O sea que voy directo al grano. Jalil ad-Din Muhammad Bakhti, más conocido por Rumi. Y nos danza y nos canta en forma de poemas de su experiencia con Dios, pero un Dios que es incomprensible para el hombre. Él es la experiencia del vacío. O sea, lo que os voy a pedir cuando leo los poemas es dejad bolígrafos, dejad lápices, no los vais a necesitar. Simplemente atención plena, incluso vamos a hacer un momento de silencio antes de entrar en los poemas que comentaremos muy brevemente introduciéndolos con la voz de Manuel. Entonces, pero estamos hoy, ¿no? Estamos aquí y somos, tenemos nuestra forma de entender la espiritualidad que es distinta a como quizá la entendía el hombre en el siglo XVII, con Juan de la Cruz, en los tiempos de Miguel de Molinero o en tiempos de Teresa, ¿no? Entonces, sí que quería hacer primero un pequeño esbozo, un par de minutos, cómo entiende el hombre moderno la espiritualidad y cómo nos acercamos a la espiritualidad nosotros y cómo esto es relevante en el caso de Rumi, ¿no? Pues el hombre moderno quizás se acerca a la espiritualidad como una visión holística de la vida, ¿no? Es la espiritualidad quizás hoy se entiende como un factor integrante de la vida, ¿no? Como un todo, incluyendo, por supuesto, la búsqueda de lo sagrado, la presencia de Dios, pero también del sentido profundo de la existencia humana y de los misterios del cosmos. Y también se entiende como una búsqueda al sentido de la vida, ¿no? Y es una respuesta quizá al declive de las tradiciones religiosas, iglesias quedándose vacías, o los líderes sociales, el desencanto de la lucha social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya iréis viendo por qué digo esto. Luego, la tercera fe brahmánica de Abraham es el Islam, como sabéis, las otras dos, la judía y la cristiana, ¿no? Y al contrario de estas otras dos tradiciones, la fe musulmana es tolerante y acepta las escrituras del Antiguo Testamento y de Jesús, de los evangelios, como también parte de la revelación, aunque creen que el gran profeta Mahoma pues, fue la última revelación, la revelación última de Dios. Entonces, el fundador, y esto los distingue de la fe cristiana y de la fe judía, que en este sentido son más intolerantes y más poseedor de la verdad, menos la iglesia más ortodoxa, ¿no? De todo ahí en la iglesia, por supuesto. El fundador, Mahoma, vivió del 560 hasta el 623, para situarnos históricamente, ¿no? Y el libro sagrado, como sabéis, es el Corán, está lleno de suras, versos, que recogen las revelaciones del profeta. Entonces, cada espiritualidad, cada tradición se acerca a la experiencia espiritual de su forma particular, de acuerdo con sus tradiciones y su cultura. En el caso de la espiritualidad musulmana, no se basa en un compromiso personal con Alá, como llaman a Dios, ¿no? Lo que significa que para el devoto musulmán una atenta y obediente sumisión a la voluntad divina que ha sido revelada por Mahoma, por el gran profeta, en los suras del Corán, ¿no? Otra cosa es que hay mufis, hay muchos, y cada uno lo interpretan un poco a su manera, y de una manera más abierta unos, más cerrado otros. El misticismo, entonces. Hemos hablado de espiritualidad. El misticismo, pues, lo habéis oído en todas las exposiciones que se han hecho hasta ahora, muy bien presentado lo que es.
Es una de las corrientes espirituales para acercarse a esta experiencia de lo divino, de Dios, no es la única, y se contrapone quizás así a grandes rasgos a lo que sería la espiritualidad racional. La espiritualidad racional es la espiritualidad del teólogo, del filósofo, del erudito, que tiene la pretensión que con el conocimiento humano, con la razón humana, te acercas a la presencia de Dios. Mientras que, contrariamente, pues la práctica espiritual mística se asocia con la búsqueda de la comunión con, o con la inmediata, o buscar la inmediata presencia de Dios, o si queréis llamar, la realidad última, según la sensibilidad personal de cada uno, ¿no? Entonces, el sufismo es efectivamente la corriente mística del Islam. Y superó, por su particularidad, superó las frecuentes rivalidades entre la comunidad chía y la comunidad suní, trazando un puente de amistad entre ambas. Sin embargo, incluso superó, diría yo, los límites estrictos de la fe musulmana, porque se presenta con una vocación de experiencia mística universal, que es válida a todas las tradiciones. Y en este sentido, desde el siglo XII, desde el siglo XIII, místicos cristianos han ido bebiendo de las aguas de los místicos sufís, especialmente. Por ejemplo, aquí en la península ibérica teníamos Ramón Llull, en el siglo XIII escribió el libro de Amigo y Amado, que es un diálogo delicioso entre el alma y Dios, que flirtean como si fueran dos enamorados, y que aconsejo leer. Los sufistas, bueno, en todo caso, el sufismo al final ha sido, yo diría, rechazado tanto por unos como por otros, por chiías y por sunís, y hoy pues no está muy bien visto, al contrario, incluso está perseguido en las repúblicas islámicas más fanáticas, ¿no? Desgraciadamente, no todo el mundo es así, pero desgraciadamente es un problema que tiene el mundo musulmán en este sentido. Y es que además el sufismo incomoda a la religión institucionalizada, incomoda a las convenciones. Como veréis, en este sentido es un poco excéntrico respecto al mainstream, a la manera de hacer más ortodoxa. Como particularidad del sufismo, sí. Ah, no, todavía estoy en la primera. Sí. Ya, pero gracias, sí, ahora voy. Los sufistas afirman que su origen se debe al mismo gran profeta Mahoma. O sea, el círculo más cercano al gran profeta recibió unas instrucciones especiales, que es lo que los sufistas han intentado transmitir oralmente, y por esto la figura del maestro sufista es muy importante en las comunidades sufís. La tradición oral es fundamental. Se considera que el precursor del sufismo fue Hasan al-Basri, que nació 10 años después de la muerte del profeta. Él no era sufista propiamente dicho, pero pertenecía a un círculo que se conoce en el mundo musulmán como los 8 ascetas, que era un grupo así muy purista que siguió estrictamente lo que el gran profeta había aconsejado hacer, ¿no? Y todos llevaban una capa de lana basta, y se les distinguía así. Y esta lana basta en musulmán, lengua musulmana, se llama suf. Y de aquí viene el nombre de sufista, de sufismo. Y ahora sí, paso a la siguiente lámina. Y ya entramos, y el sufismo incluso hizo el puente de un género al otro. No todos eran maestros sufistas masculinos. Y como... perdón, me voy a apuntar aquí, ¿no? Bueno, pues a ver si lo haremos. Uy, se ha quedado callado. Divertido. Lo veis que funciona mal. A ver. Ahora no funciona. Hay que poner un escape y lo voy a hacer. Voy a entrar, ¿no? Sí. ¿Por qué lo has hecho? No sé. Oh, bueno, volveremos. Bueno, sí. Veréis que hemos puesto el texto de lo que va a leer Manuel. Está a la derecha en castellano, a la izquierda en portugués.
Tengo que decir a los hermanos y hermanas portugueses que la traducción es de Google. Pues, si tienen licencia para rir si ven de brinqueiros en el texto. Espero que el señor Carlos Guerra tendrá amabilidad después de revisar el texto para cuando usamos en Google. O textos que sea bien escrito en portugués. Disculpas. Muy bien, entonces, Rabia al-Adiviya, mujer musulmana, es considerada como una de las practicantes sufís tempranas, del 715 al 801. Practicó una mística de relación amorosa con Dios, permaneció célibe hasta el final de su vida, aunque otro asceta sufí intentó hacer, le pidió hacer pareja, ella no, prefirió estar siempre célibe en este sentido, porque su único amor fue Dios. Fue una gran asceta y luchó contra la esclavitud, hubo una lucha social. Ese aspecto que os he dicho siempre de los místicos tienen problemas sociales, problemas con las instituciones. Y luchó contra la esclavitud seguramente porque era hija de padres esclavos, que se liberaron, pudieron comprar la libertad, y ella lo tenía muy metido dentro, esto de la esclavitud, ¿no? Y siempre luchó contra la práctica de la esclavitud en la sociedad musulmana. Leemos dos poemas de Rabia. Dios mío, cuantos bienes me hayas reservado en este mundo, dáselos a tus enemigos. Y cuanto me hayas reservado en el otro mundo, dáselo a tus amigos, porque a mí tú me bastas. Segundo poema. Dios mío, si te adoro por miedo al infierno, témame en él. Si te adoro por la esperanza del paraíso, excluyeme de él. Pero si te adoro solo por ti mismo, no apartes de mí tu eterna belleza. Bueno, Rabia supo expresarlo de manera excepcional. Y su formulación se extendería hasta llegar a impregnar la mística cristiana. Solo Dios basta, que dirá más tarde Teresa de Jesús. Este amor sin condiciones tiene, sin embargo, su condición. Debe dejar fuera todo lo que no es Dios. No quiere el paraíso, sino al Dios del paraíso. No necesita la Kaaba, sino al Señor de la Kaaba. No los dones, sino al dador. Pues paraíso, dones y Kaaba pueden convertirse en impedimentos, en ídolos alzados frente a Dios. Rabia lo extenderá esto a todas las esferas de la vida, llevando al extremo la aceptación de todo lo que le pudiera acontecer, expresando de ese modo su confianza absoluta en Dios y rechazando poner su esperanza en ninguna criatura. A quien ama con tal amor, se le revela a Dios en su belleza. ¿Qué sentido tiene entonces infierno o paraíso? En esta disculpadme, pero es la única transparencia que se me ha olvidado de la traducción al portugués. Portugués no la busquéis, pues no la encontraréis. Lo siento. Bueno, podemos, luego le puedo dar el texto en español y ellos ya... Ya lo arreglaré luego. Muy bien. Creo que como dices, así, ¿no? Vale. Jalal ad-Din Muhammad Bab, conocido por Rumi, y es el gran maestro sufí de referencia. El apodo significa el romano, porque pasó la mayor parte de su vida viviendo en una provincia de lo que es la Turquía actual, que se llama Anatolia, que hasta muy recientemente, cuando él se trasladó allí, había sido parte del Imperio Romano Oriental. Por eso se conoce como nació en el 207, para situaros. Entonces, antes de hacer las lecturas de Rumi, yo propongo... Como he dicho antes, nada de tomar notas, simplemente vamos a hacer unos segundos de silencio, simplemente, si os parece bien, y entraremos en las lecturas. Bien. Gracias. Sobriedad,
ir a contracorriente de las convenciones sociales hasta el punto de llegar a ser excéntrico para las convenciones. Bueno, el poema de Rumi que voy a leer, yo lo asocio a una frase de Teresa de Jesús que decía: quien a Dios tiene, nada le falta. Rumi dice: un sufí ve un saco de comida vacío colgando de un clavo. Empieza a girar sobre sí mismo mientras desgarra su camisa y grita: comida para los que no necesitan comida. Es el remedio para el hambriento. Su ardor va a más. Gente que pasa se le une gritando y gimiendo el encendido amor. Un paseante ocioso se acerca y dice: pero si se trata solo de un saco vacío. El sufí responde: vete. Solo quieres lo que no queremos. No eres un amante. La comida de un amante es el pan del amor. Nadie que realmente ama, ama la existencia. Los amantes no tienen nada que ver con la existencia. Recogen el interés rendido, renunciando al capital que lo originó. Siguiente poema. Rumi no busca la confrontación, pero busca sacudir las conciencias para que despierten a la experiencia del amor de Dios. Dice Rumi: hay mucha gente con los ojos abiertos, pero sus corazones están cerrados. ¿Qué ven? Solamente materia. Pero quien tenga el amor bien despierto, aunque tenga los ojos cerrados de sueño, despertará miles de ojos de otros. Si no eres uno de esos que se toma el amor a la ligera, refrena tu deseo corporal. Pon límites a tu apetito y a cuánto tiempo descansas. Pero si estás bien despierto aquí, en el pecho, duerme mucho y profundamente. Tu espíritu saldrá fuera, vagabundeando y trabajando, incluso en el séptimo plano. El devoto mediocre se toma las escrituras al pie de la letra y las entiende solamente como un conocimiento intelectual, estéril para su experiencia mística, incluso para su vida. Palabras muertas que han perdido todo el movimiento que tenían. Es el Dios del intelectual, descomprendido, descomprometido con la búsqueda de Dios en su vida personal. El pozo del texto sagrado. No caigas en el pozo de las escrituras. Utiliza las palabras para seguir moviéndote. Se pueden contar por miles los que están atrapados en el Corán y también en la Biblia, atados a ellas. No es culpa de la cuerda que los ata. Deja que la cuerda del pozo te hice. Luego deja ir a la cuerda. Es decir, que usemos las escrituras para subir hacia lo alto, para que no nos amarremos al texto literal. El misticismo es una experiencia universal, común a todas las tradiciones. Principios del siglo XIII. Poema: solamente aliento. Ni cristiano, ni judío, ni musulmán, ni hindú, budista, sufí, ni zen. No pertenezco a ninguna religión. No soy de oriente ni de occidente. No vengo del océano, ni he surgido de la tierra. Ni tan siquiera soy material o etéreo. Tampoco estoy hecho de elementos. No existo. Ni soy un ser de este mundo, ni del que le siga. Ni desciendo de Adán y Eva. Ni tengo mi origen en un relato de la creación. No soy de ningún lugar. La traza de donde provengo no deja vestigio. Sin cuerpo ni alma, pertenezco al amado. He visto los dos mundos como uno. Y el uno me invita a saber que nuestra respiración es su aliento. Desde la primera hasta la última, y tanto la anterior como la exterior. La comunión con la naturaleza y con todo lo que nos rodea, la creación divina, es amor que une con lo divino. El sufismo no espera del adepto que sea parte de la vida, sino que se implique a fondo en ella y descubra la maravilla que hay en todos los objetos cotidianos que nos rodean día a día. ¿Bien? Movimiento en cadencia que anima todo.
Bueno, dime que soy tú, dice el poema. Se podía sintetizar en la frase: cuando voy al bazar, solo veo a Dios. Soy mota de polvo suspendida en la luz solar. Soy el astro rey. Les digo a las motas de polvo: quedaros. Al sol le digo: sigo moviéndote. Soy la niebla de la mañana y la brisa del atardecer. Soy el viento que peina una arboleda y que se rompe contra el acantilado. Soy mástil, timón y timonel. Quilla y los arrecifes en los que embarrancaron. Silencio, reflexión y voz. El aire musical que surge de una flauta. Una chispa que salta al frotar una roca. El vacilante destello de un metal. La vela y la mariposa nocturna alocadamente revoloteando a su alrededor. La rosa y el ruiseñor embelesado en su fragancia. Soy todo el orden del universo y el eterno giro de las galaxias y la evolución de la inteligencia. Soy el tropiezo y la caída. Soy el erguirse de nuevo. Continúa un poquito más. Continúa. El despertar. No, no, soy lo que es y lo que no es. Soy lo que es y lo que no es. Tú, que me conoces, tú, el que está en todo, tú, el que yo soy, dime quién soy yo, dime quién soy tú. La experiencia de la presencia de Dios es como la de los amantes, en su intimidad. El despertar. En el alba de la felicidad me diste 3 besos para despertar a ese momento de amor. Traté de recordar en mi corazón lo que había soñado durante la noche, antes de estar consciente del movimiento de la vida. Encontré mis sueños, pero la luna me alejó. Me elevó hacia el firmamento y me dejó allí suspendido, viendo cómo mi corazón había caído en tus redes, cantando una canción. Entre mi amor y mi corazón sucedían cosas que lentamente me hicieron recordar todo. Me diviertes con tus caricias, aunque no pueda ver tus manos. Me has besado con ternura, aunque no haya visto tus labios. Te escondes de mí, pero eres tú por quien sigo viviendo. Quizás llegará el momento en que te canses de besarme. Estaré feliz aunque me insultes. Solo te pido, mírame siquiera. En el séptimo cielo, como él llama el lugar donde hay este encuentro, quizá refiriéndose al séptimo cielo de Pachán, no sé, el practicante sufí y le esperaba el contacto íntimo con Dios, en el cual desaparecía toda barrera separadora entre el yo y el él, el él con mayúscula. La experiencia de disolución del ego para ser absorbido en una inefable identidad superior es un estado de entrega total del amante tras la aniquilación que él llama fana de cualquier identidad personal. Desaparece la identidad personal. Es la experiencia del vacío. El éxtasis que este estado comporta es el propio de la gozosa embriaguez, causado por un vehemente enamoramiento. Cuando estás con todos excepto conmigo, estás solo. Cuando estás solamente conmigo y con nadie más, estás con todos. En lugar de estar tan estrechamente ligado con todos, sé todos. Cuando llegues a ser tantos, no eres nada, eres el vacío. Soy aquel que amo, y aquel que amo soy yo. Somos dos espíritus morando en el mismo cuerpo. Si me ves, le estás viendo a él. Y si tú le ves, nos estás viendo a ambos. Lo que Nuria nos explicaba ayer, el giro, ahora viene el giro. El giro es el movimiento de meditación de los derviches y que Rumi originó. Cualquier sonido o imagen inesperada puede desencadenar el danzante giro meditativo. Hay que estar preparado y aceptar la espontaneidad de la meditación que puede inspirar un sonido rítmico, como el martilleo del herrero, o el carrito, o el pájaro, como dicen algunos de sus poemas, o el rugido del viento, o unas hojas de otoño que caen del árbol, arremolinadas a causa de la brisa. La meditación en el giro hace que el empuje gravitacional de la fuerza
centrífuga avive el recuerdo de la presencia en el centro del universo, el eje que hace girar todo sin desplazarse de su punto. Girando. Dentro del agua, una noria gira, una estrella avanza junto a la luna. Vivimos en un océano nocturno. ¿Qué son estas luces? Has dicho lo que eres. Soy lo que soy. Tus acciones en mis recuerdos en mi cabeza en mis manos con algo misterioso que da vueltas en su interior. No tengo nombre, porque lo que gira dentro de mí lo hace el trazo perfecto. Un giro secreto dentro nuestro hace girar todo el universo. La mente pierde la conciencia de los pies y los pies la de la mente. A ninguno de ambos le importa. Ambos siguen absortos girando. Esta noche giraré alrededor de tu nido, una y otra vez hasta el alba, cuando la brisa diga ahora y el amigo sujete cual copa una anónima calavera. El sol es amor, el enamorado una mota girando a su alrededor. Una brisa de primavera invita a bailar a toda rama que no esté muerta. La vida es un fluir de vibraciones musicales. Bueno, aquí vamos a hablar de la caña cortada del cañaveral. Estaban plantadas todas las cañas, las almas, en el agua de la vida, que es el espíritu de Dios. Entonces, cuando cortas una caña del cañaveral, la caña gime de dolor, de que le falta el agua de la vida. Es el sentido. Dice, y la cadencia de las notas continúa. El cuerpo fluye con el espíritu y este se eleva por encima de aquel. No se puede disimular la mezcla de ambos. No tenemos la gracia de ver nuestra alma. La flauta de caña es fuego, no viento. Sé como mi vacío. Escucha el ardoroso amor enredado en las notas de la caña. La perplejidad se funde en vino. Y es que la experiencia mística no se fija en puntos de referencia exterior, en emular a otros místicos. Es una experiencia que surge de dentro, de la confianza en sí mismo que ese ser divino lo vamos a encontrar dentro nuestro. Surge de dentro, se aprende de uno mismo al reconocer el alma del que estamos hechos y sus aspiraciones espontáneas. Por esto tan importante para el sufismo es la espontaneidad, no el apriorismo, no el prejuicio intelectual. De dentro a afuera. Tienes que crear de dentro a afuera. Nadie puede enseñarte. Nadie ni nada puede hacerte espiritual sino tu propia alma. Debes saber que el amado no es otro sino tú mismo. Aférrate a esta verdad y no tengas miedo. Aférrate a las riendas del amor y no tengas miedo. Aférrate a lo real que hay tras lo falso y no tengas miedo. En resumen, la vía espiritual que Rumi nos presenta es la mística, pero se trata de una mística no convencional y siempre actual por su atemporalidad. Encaja perfectamente con el anhelo moderno de espiritualidad, tal como lo he presentado al principio de esta exposición, creo yo. Así Rumi también entiende al hombre místico como alguien que se acerca a la espiritualidad como un factor integrante de la vida, ¿no? Entendido la vida como un todo del que no excluye absolutamente nada, ni los pucheros, ni las cacerolas, ni la música, ni el perro ese que va algún día por la calle, nada. Rumi busca también lo sagrado y la presencia de Dios, por supuesto, y el sentido profundo de la existencia humana, ¿no? Y de los misterios insondables del cosmos, pero con la particularidad de que lo hace a partir de los objetos cotidianos. No va a buscar intelequias, allí proyecciones de ideas, ¿no? Rumi también, ¿cómo diría para acabar? Rumi también entiende, no es exacto si era para decirlo, la espiritualidad mística como una búsqueda del sentido de la vida, como respuesta al inevitable declive que cualquier tradición religiosa presentará una vez que se institucionalice. Y por esto siempre guarda esta excentricidad,
para ser una contestación social, una contestación a las convenciones que van, de alguna forma, a enquilosar ese mensaje original. Y por esto creo yo que siempre es muy actual y hoy en día pues, lo encontraréis en las librerías, lo encontraréis en tantos sitios, porque es actual. Muy bien, y con esto hemos acabado la exposición justo a la 1:03. Gracias.